abro. ¿Abro? Pero nomás tantito, no se vaya a dar cuenta del espectáculo. No te preocupes. ¿Qué hubo? No hubo. ¡Ay! Pues no hay, hubo. ¿Y cuándo habrá? Pues a lo mejor mañana. Hace 2 semanas que me dicen lo mismo. Pues ya pregúntenos otra cosa, con lo mismo aburre, hombre. ¿Y así para toda la vida? No me grite, que es peor. Preste ese papel y lárguese. Así. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó? ¿A cuánto asciende la cuenta? ¿Qué más da? Si papá sigue haciéndose el sordo, ascenderá hasta el cielo y la tendrá que pagar San Pedro. Pero el viejo no nos puede fallar. ¿Más? Lo que más importa es que tenemos hambre y la comida por el aire. Bueno, Carlos, ¿qué empeñamos? ¿Los trajes de charro o estos? Pues los de charro nos prestan más dinero por ellos y podemos aguantar varios días. Están nuevecitos, sin estrenar. Empeñándolos perdemos un instrumento de trabajo. ¿Qué dices trabajar? Estás loco. Vestidos de charros, con una guitarra nos plantamos en la Puerta del Sol. Rompemos a cantar y nos matan. Hecho y no me discutas, es nuestra única oportunidad. A cambiarse, muchachos. Un momentito, estás saltando las reglas. ¿Por qué no echamos un volado? Pues le echamos. Ahí te va, águila o sol. Águila. Ganaste. A vestirnos de mariachis, hermano. Un momentito. ¿Qué? Ahora echamos otro volado a ver quién lleva la ropa al empeño. Ahí te va, águila o sol. Sol, ahora. Volviste a ganar. ¿Lo ves? Ya nos los echamos a la bolsa todos, hombre. ¿Qué va a ser? ¿Una caña? Pero con tapas, con hartas tapas. ¿Hartas de hartas? Eso, hartas. Para comer ahí pescado frito. Arroz, bacalao con tomate, gallo. Bueno. Ya lo iremos pensando, ¿eh? Usted escuche. Caray, si tuviéramos una guitarra por vía, Dios, estaríamos de aquí con 100 duros. Con 100 duros, con 100 patadas. Oh, a mí ya me está tentando probar. A ver qué tan malos somos. ¡Popo! No, hombre, no las raspes. Todavía nos queda dinero, viejo. Dinero, 200 cochinas pesetas. ¿Pierden mañana? Bueno, pues algo es algo, ¿no? ¿Hay abundancia? Gracias, joven. Óigame, por casualidad no tienen aquí una guitarra. ¿Van ustedes a cantar? Bueno, vamos a hacer la luchita a ver qué tal nos sale. ¡Una guitarra para los mexicanos! Por favor, hermano, que nos matan. Oh, tú no te preocupes, hombre. Cuando mucho nomás nos vician. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. ¿A quién le doy la suerte? Debo un capicúa, 2112. ¿No quiere preciosa? Anda, cómprame un destinito, ¿no? Nunca me hagas eso. Mira nomás que hembra, hermano. ¡Ay, qué potranca retinta para darle su ayateada! ¡Yole! ¡Ole y con ole y déjale y pasar y que va al mercado! ¿Y quién dejó la puerta abierta? ¡Que se salió un ángel del cielo! Aquí hay una sonanta de primera calidad. ¡Gracias, mozo! ¡Órale! ¿Cuál nos echamos? Cualquiera que nos sepamos los dos. A ver si te acuerdas de esta, ¿eh? Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas. ¡Abas! Si te bajara la luna, como diablos la cargabas. ¡Abas! Si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada. Soy soltero, la casada es mi mujer. Si yo te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas. Abas. Si te ofreciera 1,000,000 de un calambre te estirabas. Abas. Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas. Mejor no. No te ofrezco el mar, ni el millón ni Nueva York, pa' que no te pase nada. Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada. Si yo te diera mi amor, la armadota que te daba. ¡Aba! Si te hablara con pasión, que soba me acomodaba. ¡Aba!
amor, si te ofrezco mi canción pa' que no te pase nada. Mejor no te doy mi amor, y le sigo al vacilón, eres muy interesado. ¿Sabes? ¿De veras le gustó? ¿No es coba, como dicen ustedes? Yo no le coba ni a la chipámpano de las Indias. ¡Oye! ¿No gusta sentarse? Con mucho gusto. ¿Te agradaría un rato? Pero muchas gracias. Son mexicanos, ¿verdad? Adiós, ¿a poco se nos nota? Una mijita nomás. ¿Usted es gitana? ¿Dice que yo veré? Pues que viva a querer. ¿Qué tiempo hace que llegaron de ver? 2 meses. ¿Y qué es lo que van a gustar los años? Usted... Vamos a dejar usted que me suena magistrado Prudencia. Dejado. ¿Cuál es tu gracia, chiquilla? Carmen Heredia, ¿y la tuya? No le veo la gracia, pero me llamo Carlos Melgar. Y yo Luis con el mismo apellido. ¿Hermano? De pare y mare. Ay, pues he tenido mucho gusto. El gusto es nuestro. El gustísimo. Vaya, yo creí que nada más que los andaluces éramos exagerados. Pues yo no sé de los otros, pero lo que es usted se me hace muy exagerado. ¿De qué? De chula, de linda, de preciosa. Pero qué guasones son ustedes. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Yo tengo novio. No. Sí, hombre, y está en México. Y a lo mejor ustedes lo conocéis. No lo conocemos ni ganas. Y en cuanto regresemos allá, se muere. Bueno, si lo toman a chufla, me voy. No, mujer, estoy bromeando. ¿Español? Sí, y se llama Antonio Torres. Y es torero. Bueno, no vivieron todavía. Y sé que debutó en la Plaza de México porque lo traían los papeles. Lo que no sé es si habrá vuelto a torear. Porque el balaje desde que se fue no me ha escrito ni una línea. Y me tiene más preocupada. Yo he leído algo de toros en México. Pues mira, de hombre, a ver si por casualidad. Pues aquí está, dice... ¿Dice algo de mi Antonio? Pues sí, pero... ¿Le ha pasado algo? No, no mucho. Ay, dime ya lo que sea mi alma, que me tienes nerviosa. Domingo 14. El novillero español Antoñito Torres toreó esta tarde en la Plaza de Irapuato con toros de Guasamaluca. Uy, dicen santa, que trabalengua. Eso no lo aprendo yo de sí ni en 7 años. Pues lo mismo le pasa a Antoñito porque estuvo muy mal en su primer toro y le tocaron 2 avisos. ¿Y en el segundo? Pues estuvo peor porque el toro lo encueró. ¿Que le quitó el cuero? ¿Qué está diciendo? Que lo dejó desnudo. Ay, lástima de traje, pero menos mal. Pero es que después de desnudarlo, el toro le dio una cornada que le desbarató el epigastrio. Uy, eso de lepio, lo que sea, ¿por dónde cae más o menos? Queda por aquí, mira, por aquí por el cuerpo, ¿no tú? Por ahí, sí, por ahí. Lo que estáis haciendo conmigo, maldita la gracia que tiene. Dame el papel. Toma, pero no hagas mucho caso de lo que dicen, a veces te exageran. Es cierto, son muy exagerados. Antonito Torres, torpón y sin sitio en el primero. En el segundo sufrió una cornada que pudo ser mortal. Ay, pobrecito mío. Pobrecito de mi Antonio. Así solo abandonado, sin nadie que lo quiera. Espera, no te apures. Él debe estar muy bien atendido. Pero le faltará siempre el calor del cariño. Claro que le faltarán unas manos que lo cuiden. Las mías, no hay otras. Naturalmente, preciosa. Oye, de verdad, México está tan lejos como dicen. Y tanto, en avión en un solo día, hombre. ¿Y vale muy caro? Eso sí, bastante. ¿Sí? Pues vení para acá que usted me vaya a ayudar a juntar dinero que yo necesito. ¿Qué? ¿Y nosotros? ¡Vóytelas! Ahora mismo me vaya a comprar todos los décimos de lotería que traigo. ¿Cómo? Bueno, ¿cuánto vale todo eso? 3.200 pesetas, no da para usted de nada. Vóytelas, hermanos, quedan 200 pesetas. Venga, venga. No, ¿qué? Bueno. Óyeme, viejo, ¿qué es el mañana? No, las damas primero. Toma. Y esta noche que mismo me da la diferencia, ¿eh? Óyeme, pero si esta misma noche se juega el sorteo, ¿a poco te fías de nosotros? Claro que me fío. Pues para corresponder a esa confianza, nosotros, si nos sacamos la lotería, te damos la mitad. ¡Ole! Muchas gracias. Y ahora mismo me voy a mi casa a rezarle Dios y cuantas partes, ¿verdad? Pero la Virgen, cada pueblo tiene la suya, ¿no? ¿Cuál es la Virgen de México? Esta, la Virgencita de Guadalupe. Pues a la Virgen de Guadalupe le voy a rezar con tanta fe que por lejos que esté me va a escuchar y me va a salvar mi Antonillo. Y de paso, a ver si me echa una manita a la lotería. Ten la seguridad que nuestra Virgen te escucha. Aquellos señores le mandan estos chatos y le ruegan que canten una canción de esas tan bonitas. Hola, Carlos, ahí te hablan. Hola. Devuélvalos y dígales a los caballeros que estamos un poco cansados, ¿eh? No, devolvérselas sería un desprecio. Déjala, yo cantaré. ¿Tú? Sí. ¿No ve que necesito darle salida a esa angustia que no me cabe en el pecho? Pues que aparte de leer billetes de lotería, ¿también sabes cantar? Ya verá, hombre, ya verá. ¡Vale! Cuando me dijiste me voy de tu lado, me quedé sin sangre, muerta de dolor. Pero estoy segura que desamparado vendrás tú pidiendo clemencia por Dios. Y aunque a media noche suspiro y me quejo llorando por ti, cuando raya el alba me miro al espejo y me digo así: tienes el color moreno que moreno, tienes los ojos rajados y en tus labios el veneno que veneno.
de los besos que me has dado. Pero ya en ese cariño yo no quiero ni pensar, porque hay por más de un camino donde no puedo llegar. Tú eres un signo de amante que te amante, y un cristalito cualquiera. No me dejará otro cante que morirme yo de pena. Pero ya en ese cariño yo no quiero ni pensar, porque hay por medio de un camino donde no puedo llegar. Y tú eres un ¿qué hacemos por liquidar la cuenta? ¿Pero cómo? ¿Con qué ojos divina tuerta? Ya veremos, bailando, cantando, las trompadas. Vota por las trompadas. Bueno, ya después echamos un volado, ¿eh? Mozo, ¿eso ofrece? La cuenta, por favor. Está todo pagado. Óigame, no aceptamos favores de desconocidos. La casa tiene mucho gusto en invitarlo. Ah, bueno, si es la casa, pues muchas gracias. Gracias, así da gusto, caray. Entonces, por favor, tráigame las otras. Oye, no seas cínico. Oh, la manda del estribo. No le haga caso. Bueno, tú, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos de qué? ¿Cómo de qué? ¿Con qué vamos a pagar los billetes? Por eso no te preocupes, le pedimos a la administración. ¿Más? Otra vez nos agarraron. Pues ni modo. Pero no deme chicopales, fíjate en mí, ¿eh? Que sí, mi cuerpo. ¡Lobo! Pues ahora sí que hay. Perdónenlo, señores, si los he molestado, pero es que se ha recibido este aviso de giro para los caballeros. ¿Qué? ¡La carro, dale! ¡Que viva el viejito! ¡Que viva! Los señores están en su casa. No tienen más que mandar, ¿eh? Estamos para servirles. Muchas gracias. Con permiso de los señores. A sus órdenes. Gracias a ustedes. ¡Hora sí a pagar la renta! ¿Cómo la renta y los chatos que nos vamos a dar? La renta, viejo, no la gastes. Bueno, mitimita. Bueno, mitimita. Oye, José, ¿no han venido los mexicanos? Ni su sombra. No quiero pensar malamente. ¿Han hecho algo malo? Pues todavía pronto para decir que sí, pero me dejaron a deber 3,000 pesetas de lotería. Las veo un globo. Pues como me hagan esas faenitas, las maldiciones que debía echar van a ser menúas. ¡Hombre, bendita sea la Virgen de las Campanillas! ¿Dónde piensas meter yo, mamá? Que me tenía más frita que una pescadilla. ¿Qué? ¿A poco desconfiabas de nosotros? Pues no, pero... Pero sí. Pues mira, ¿para qué te viene acá una mijita? Se me hacía muy duro mi alma, pero hay tantos sinvergüenzas por el mundo. Hombre, muchas gracias. Mozo, sirve los chatos. Siéntate. Con que desconfiara, ¿no? Tres chatos con tapa. Aquí tienes tus 3,000 pesetas. Ay, muchas gracias. Y aquí hay más noticias de tu novio. Lee. Anda, léemelo tú. Antoñito, después de la acogida aparatosa que sufrió, quedó con el cuerpo lleno de moretones. Tardará bastante en sanar, pero está muy bien atendido por enfermeras del sanatorio de toreros. Ay, pobrecito mío, ¿y de qué dice que tiene el cuerpo lleno? De moretones. ¿Y esta qué enfermedad es? Ahora verás, te doy un pellizco. Fíjate una bofeta que te he visto de corto. No te alarmes, mujer. Digo que te doy un pellizco y la marca que queda es un moretón. Ah, aquí se le dice un cardenal. Oye, ¿y las enfermeras que cuidan a mi Antoñito serán monjas, no? ¿Qué va, hombre? Son señoritas. Y todas muy guapas. ¿Sí? Guapísimas. Así las exigen en el sanatorio. Hombre, lo único que me faltaba para estar más endemonía. Mira, dentro de unos días Carlos y yo nos vamos a México. ¿Por qué no vienes con nosotros? De gorras muy caro. Ah, tú en la mañana nos fiaste 3,000 pesetas. Ahora nosotros te fiamos a viaje, ¿quieres? Ay, Virgen de la Macarena. Digo, no, Virgen de Guadalupe. Este es el milagro que te pedía. Y se te hizo, mujer. Y que tiene mucho mérito por parte de la Virgen de México. Porque hasta esta mañana no nos habíamos tratado. Vamos, que no nos conocíamos siquiera. Entonces, siempre sí. Bueno, si ustedes no se vuelven atrás de que la mitad de la lotería es para mí. La palabra es palabra. Claro. Pues las manos de la Virgen de México lo dejo. Si nos toca, es que ella quiere que yo vaya a saludarla. Y si no, pues aquí me quedo.
La lista de la lotería con el sorteo de hoy. Ay, lo veía, ahí está. Niña, ven para acá. Dame la lista de la lotería. Dale fuerte, yo no tengo, hombre. Toma, mija. Ay, virgencita mía. Yo no te pido nada. Pero como dice el dicho, la ocasión la pintan carga. Si quieres aprovecharla, pero yo no te digo nada. Yo calladita y muy humilde. Y si no está de buen humor, ¿qué le vamos a hacer? Mi Antonillo tendrá que arrascarse solo. Digo solo. Y las enfermeras, virgencita. Acuérdate de las enfermeras. ¡Ay! ¡Ya nos tocó! No le hagas. ¿El gordo? Ni tanto. ¿El segundo? No, tampoco. ¿El reintegro condenado? El cuarto premio. Voy de las 50.000 pesetas. ¿25.000 para mí? Pues claro. ¿Y ya hay bastante para el pasaje? Está suficiente y todavía te sobra. Ay, no. No, no me engañáis. Ah, no, eso, míralo tú. No, no, te creo, te creo. Ay, esperas un momento. Gracias, virgencita mía. Has estado pero como bien. Esta te la debo para todavía. Y ahora casa. Cierra la puerta y que no entre nadie. Que ya estamos los cabales. ¡Ay, la lista tiene un... Por ser gitana pura, a mí me ha tocado ton, 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 ton. Este cuartito premio es un primón, ton, ton, ton. Ya tengo dinerito por mi viaje, pero me da mucho miedo. Pero me da mucho miedo, primo de mi arma monta en avión. Y que ya me tocó, tin, 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 que la lotería. Y que me tocó, tin, donde yo quería. Y con el carro, tin, 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 que ya me tocó. Y ahora canto y bailo porque quiero yo. Del avión mi arma me da hintoy. Tron, 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 tron. Del barquito de marra, mucho también, tran, 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 tren. Si hubiera carretera ya y qué gustito, compraría un borriquito, compraría un borriquito y así juntito nos vamos los tres. Y que ya me tocó un tín, 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 tín,
¿Y tiene éxito con las viejas? Se lo rifa. No me digas. Ahorita, según dicen, lo protege Graciela Collado. Ah, la viuda inconsolable. Pues parece que ya encontró consuelo. Ojalá, pobrecita. Porque a nosotros nos alegra mucho, ¿verdad, tú? Muchísimo, de veras. Bueno, ¿y a ustedes qué les importa? Nosotros queremos que todo el mundo sea feliz y sobre todo las pobres viudas ricas. Ajá, y también los novilleros. En España se han vuelto ustedes muy sentimentales. ¿En cuál sanatorio está el pobre de Antonito Torres? En el San Rafael. Ah, pues ahorita mismo vamos a verlo. Bueno, antes comerán algo. Ya comimos en el avión. Ajá. Señor, don Eduardo le espera en el coche. Tengo que salir. ¿Les doy un aventón? No, papá, nosotros vamos por otro rumbo. ¿Paso cerca del sanatorio? Es que antes tenemos otra cosa que hacer. Bueno, allá se las entiendan. ¿Quién es? Nosotros. Abre, Carmelita. ¡Pasá, está abierto! Óyeme, pero qué re guapa estás. ¡Qué bárbara! Oye, ¿y usted de cuánto habéis tardado, malaje? ¿Ya sabéis dónde está Antoñito? Claro que lo sabemos. ¡Ay, Antoñito de mi corazón! El susto y el alegrón que te va a llevar. Muerta de risa estoy pensando la cara que va a poner cuando me vea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Pero tú por qué me has tomado a mí, malaje? Me había comido esta manzana que por lo vieja y arrugada de cela que Eva le dio al primer hombre. Ya verás tú la bronca que te va a poner la señora. Porque ella ordenó que se me tratara a mí como un rey. Que ese soy yo, para que tú y todo el sanatorio se entere. ¡El rey! ¿El rey? ¡Sí, el rey, para que te entere! Llévate esto ya mismo. Aquí es el 16. Pues sí, ¿estás seguro que es ahí? Claro, mujer. Anda, entra. Ay, no, y no sería mejor que alguien le dijera a mi Antoñito que yo había llegado. No vaya a entrar así al verme un síncope. Es más bonito que llegues así de repente, como si fueras una aparición, ¿no? Sí, sí, no es aquí. Sí, es que abre. Ahora averiguamos. Perdone, señor. ¿Este es el cuarto del señor Antoñito Torres? Sí, señor. ¿Y está solo? Sí, pero mejor no entre, porque en mi vida he visto un tipo más grosero. Oiga, usted son feísimos. Si usted lo hubiera cogido el toro, ¿estaría usted muy fino? Por lo menos no mordería. ¿Y este tipo es el que le ha dado de comer a mi Antoñito? Pues seguro que me la ha envenenado. ¡Feísimo! ¡Calaje! ¡Cállate, hombre! Hola, el agua, patos, ándale. Ay, no, espérate un momentito. ¿Quién es? Anda, contesta, contesta. Hola. ¡Soy yo, Antoñito! ¡Soy yo! La que sea que entre, que yo no puedo abrir. No falláis, ¿eh? No, mujer, aquí te esperamos. Quiero que sepáis que estoy muy agradecida. Que soy de verdad dos caballeros. Es lo que tú te mereces, Carmelita. Muchas gracias. ¿Quién es? ¿Una admiradora? Admiradora te viene yo a ti. Soy yo, Antoñito de mi alma. Tú, pero ¿eres tú, Carmelilla, o eres un fantasma? Fíjate, te cae en mi hueso, mira. ¿Se puede saber a qué ha venido aquí, maldita sea mi estampa? Oye, ¿y hace falta que te lo diga? Bueno, ¿tú qué? ¿La esperamos aquí? Pues mejor vamos a la sala a prestarnos un cigarrito. No, oye, ¿por qué no vamos aquí a la cantina de la esquina? ¿Y si salen no se encuentran? ¿Qué va a salir, hombre? 2 horas de platicada no se las quita a nadie. A mí ya me anda por un tequila. Pues a mí también. Pues vamos, vente. Bueno, pues vamos. La mujer decente se quedan en su casa quietecita. No corren detrás del novio. Pues es verdad, pero yo pensando que estaba malherido y abandonado, me moría de angustia y no pude contenerme. Todas las mujeres seis iguales. ¿Cuándo ha llegado? Hoy mismo, en avión. ¿Quién te pagó el viaje? ¿Y ese vestido? Nadie, pero ¿tú qué te has creído? Me tocó la lotería. ¿Mucho? 25.000 pesetas. Y te las has gastado todas, ¿no? Pues casi, porque el viaje es bastante caro. Pues a ver quién te paga de regreso a Madrid, porque yo no quiero verte más. ¿Qué diría la gente? La gente no tiene nada que decir ni a mí me importa. Pues a mí sí. ¿Y la honra? La honra es mía y yo sé cómo guardarla. Que tú no me tienes que enseñar. Lo que tú has pensado es que yo estaba forrado de billetes. Y te dijiste, digo, esta es la ocasión para agarrarlo y que no se me pueda escapar. He venido a darte mi sangre por si te hacía falta. Pero a Carmen Heredia no la hace de menos ni tú, ni toda tu marquesía familia. Con que ahí te queda y para siempre. Desgraciado. Oye, Carmelilla, que no es para que te pongas así, mujer. ¿Tú no reparas que el toro me pudo matar? Lástima, porque después de lo que he escuchado, podía haber hecho el viaje más a gusto para asistir a tu entierro. ¿Tú quieres callar, maldita sea? ¿No ves que te veo así que esté curado? Sí, pues allí estaré para hacerte mal de ojo. ¿Cómo estás, Antoñito mío? Válgame Dios y todos los santos. ¿Pero era esto? ¿Y quién es esta señorita? Quíteme lo del señorío y déjeme con lo que soy. Una mocita muy decente y nada más. Y si estoy aquí para que usted lo sepa, es porque hasta hace un momentito yo era la novia de ese señor. Pero novia de casarme con ramo de azahar, ganado con mucha limpieza de cuerpo y armas. Pero ya no es mi novio ni es nada. Es una basurita. Así que a usted le provee, señora. Usted sí que es señora, pero muy requete señora. Efectivamente. Soy la señora Graciela Collado, viuda de Camar. ¿Viuda? ¡Ay! Usted son las tres viudas juntas de la corte de Faraón. Estamos a pie con la rubita. Que le aproveche. ¿Me quieres explicar quién es esta loca?
señorita. ¿Ha visto dos buenos mozos que venían conmigo? Salieron a la calle después de que la dejaron a usted. ¿Y no han dejado ningún recado para mí? No. Se han ido. Me han dejado sola. Todos los hombres son iguales. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque en el ciclo y se paran. Si les avienta el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá, por Dios que borracho vengo. Que me siga la Zamora, que me toque en el felice. Después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 mamá, por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Nomás me dicen el negro, un negro pero con suerte. Porque si me salta un gallo no me le rasgo a la muerte. Ay, 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 mamá, por Dios que borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quelite. Después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 mamá, por Dios. De puro Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una que ande sola, y que no tenga marido, pa' no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, 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 mamá, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quelite, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 ay. Muchas gracias, muchachos. Ahí nos vemos, ¿eh? ¡Nada más! ¡Nada más! Vámonos ya, que se hace tarde y puede salir Carmen y sería muy feo que no nos encontrara. Oh, nos quedamos otro ratito, hombre. Pues si quieres tú quédate, porque yo me voy. ¿Qué, ya andas haciendo méritos? Otra vez la burra al trigo. Lo que pasa es que quiero que cumplamos nuestra palabra de hombres. Ah, pues si es a lo macho, yo soy primero. Mira, mira, muy macho. Bueno, tú pagas la cuenta. ¿Cómo que yo pago? Ahí te voy un volado, ya son muchas, ¿no? Bueno, anda, échalo, a ver. Ahí te va, águila azul. Sol. Águila, perdiste. Bueno, ahí déjalo. Y te lo debo, ¿eh? Perdone usted, no sabe si está en el 16 la señorita española que vino con nosotros. Salió hace más de media hora. Por cierto que preguntó por usted. Ah, caramba. Te lo dije. ¿Y a dónde habrá ido? Seguramente al hotel. Pero si no sabe ni dónde queda el hotel, hombre. Tiene razón, lo mejor es preguntar allá. Señorita, ¿me permite su teléfono? Sí, señor. Gracias, gracias. Bueno, ¿el Hotel Plaza? Por favor, me comunica con la señorita Carmen Heredia. ¿Cómo? ¿Estás seguro? No, muchas gracias. Yo llamo después. ¿Qué hacemos? Tú no has llegado. Pues buscarla. ¿Pero dónde? Pues ella no conoce las calles, no debe estar lejos. Vamos a buscarla. Muchas gracias. Buenas tardes. Thank you.
gabacha tiene. Pero vaya usted a saber. Pues ahorita mismo hablo con ella y salimos de duda. Va por usted. Que haya suerte. Muy buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. Voy a presentar. Me llamo Atenógenes García, pero todos me dicen currita porque represento puros artistas flamencos. Cañiz, Chupén. Tanto gusto, señor. ¿Quisiera usted tomarse un chatito de manzanilla en mi mesa? Cómo no, muchas gracias. Pase usted por aquí. Es la primera vez que tengo el gusto de verla por esta su casa. Sí, no he podido venir antes. ¿Mucho tiempo en México? Unas horas, llegué esta mañana en el avión de España. Muchas gracias, ¿y cómo se llama? Carmen Heredia, para servirle, pero ¿por qué me da las gracias? Porque Carmen Heredia haya venido aquí. ¿Y habían hablado en España de este lugar? Pues la verdad no, he llegado aquí de casualidad. Pues bendita sea. Bendita para mí, burro. Que me parece que aquí voy a encontrar calor y amparo que mucha falta me hace. Pero que mucha. ¿Está usted llorando? ¿Qué le pasa? Es que lo que a mí me pasa, curro, no tiene nombre. Vamos, vamos, cálmese, no llore. Está usted entre amigos, entre cuartitos. Tómese su chatito y cuénteme, dígame. Después de todo lo que hizo por él. Que firme el traje de luces y carquiló Antoñito me costó a mí 40 días de ayuno. Y dos boquetes que me hice así de grande en los zapatos de recorrer Tomatri vendiendo lotería. Pero usted lo quiere, ¿verdad? Yo quería querer a ese tiñoso. Lo que pasa es que nos hicimos novio porque es hijo de una prima segunda de mi madre que en gloria sé. Y de un tío segundo de mi padre que si en el cielo hay taberna, seguro que está en la gloria. Nos criamos juntos y desde chiquitillo empezamos a jugar a los novios. ¿Y qué piensa hacer? Pues qué sé yo, trabajar, vender lotería, lo que sea. Algo para juntar para viaje y volver a España. La lotería es negocio si le toca a uno, pero eso es muy difícil. A mí me ha tocado una vez y hice el peor negocio de mi vida. ¿Usted es andaluza? De Jerez. ¿Y gitana? Sí, señor. ¿Y no baila? Pues, ¿ni canta? Pues mire usted, una mijita de cada cosa sí café, como todas las mocitas de mi tierra. Y algunos decían que no lo hacían humanamente. Don Juan, le presento a usted a Carmen Heredia, flor de la raza calena, Turarte Jerez. Yo le lo sabía desde que la vi entrar. La señorita canta y baila como los ángeles del cielo, si es que los ángeles del cielo cantan y bailan. Uy, no vaya tan a prisa, ¿eh? Que del dicho al hecho. Bueno, pues hazle usted una vueltecita. Ay, así de momento. No, ¿cómo no? Para llegar a ser una gran lo primero que tienes que hacer es perderle la vergüenza al público. Venir, dale, 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 dale. Mira, 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 va. Pero si yo vergüenza de bailar delante del público, si lo he hecho muchas veces. Bueno, pues hazle, cántenos una copilla. Bueno, la misma, con mucho gusto. Nos tenemos que encontrar por el camino los dos. Tú querrás que te salude, yo no te diré ni adiós. Tú querrás que te salude, yo no te diré ni adiós. Que nos miren por el puente y que la envidia nos siga. En queriéndonos tú y yo, deja que la gente diga. Y queriéndonos tú y yo, deja que la gente diga. Y queriéndonos tú y yo, deja que la gente diga. Mire, Carmelilla, yo llevo varios años de empresario y tengo un ojo clínico fantástico para descubrir valores. Me basta con lo que acabo de ver para darle una oportunidad. Yo sé que dentro de usted tiene algo. ¿Quiere usted probar? Con permiso, don Juan. No faltaba más. ¿Y si no sirvo? Y no se ha perdido nada. ¿Acepta? Ay, bueno, sí, pero dejadme que yo lo vaya pensando para pa hacerme la idea, ¿no? Sí. Ay, manito, yo ya me cansé. Oh, estás muy gordo, hombre. Conviene caminar. No hagas cosquillas, hombre. Mira. ¿Qué? Gitanos, hombre. Ya vas. Yo le digo a tu madre. Nuestra madre, ¿eh? Naturalmente. Caray, si estuviera Carmen con nosotros el fiestón que armábamos, ¿eh? Pues sí, pero ni modo. Oye, ¿y por qué no entramos un rato a descansar? Me canso. Además, nos echamos unos chatos de manzanilla que nos van a caer a todo meter. Vamos. ¿Tú pagas? Ya veremos. Vente. Thank you.
dos cañas, por favor. Óyeme, qué bonito está esto, ¿eh? Está resuave, ¿verdad? Bueno, por ella. Porque la encontremos y no le haya pasado mucho. Ojalá, salud. Está buena, ¿eh? ¿O se puede tomar? No la hay mejor en el mundo. Permítanme que me presente. Juan Larios, el propietario de este local, a sus órdenes. Mucho gusto, señor. ¿Qué, no gusta sentarse? Muchas gracias, pero tenemos prisa. Les advierto que en el espectáculo de hoy hay una sorpresa extraordinaria. ¿Ah, sí? Lo sentimos, pero no podemos. Caramba, lo siento. Se trata de una artista española nueva. Oiga usted, ¿y a qué hora empieza ese número? Al ratito. Otras dos cañas, por favor. Estas por mi cuenta. Oh, muchas gracias. Bueno, pues por la cuenta del caballero. ¿Cómo le echamos? Va por usted. ¿Se puede pasar? Pase. Válgame el santo, niño de Atocha, pero si estás preciosa. ¿Le gusto? Ay, gracias a esta muchacha que me ha arreglado y me ha prestado ese vestido tan bonito. No, gracias a tu papá y a tu mamá que te dieron lo que no te puede quitar nadie. Ahora lo que hace falta es que guste, porque tengo unos nervios. No tengas nervios, tú gustarás. Te lo digo yo, a Tenógenes García el Curro. Bueno, una cosa muy importante, ¿eh? Es que Carmen Heredia ha muerto y en su lugar ha nacido Soledad Vargas. No se lo olvide. Tanto gusto, Soledad Vargas. Y que Dios le varga. Ya, gracias. ¿Quién, Antoñito Torres? No falla una noche. Menos ahora, que está herido, claro. Bueno, ya vámonos, ¿no? Pero, de veras, no se quedan. Ya va a empezar la función. Imposible. Caramba, lo siento por ustedes. Bueno, yo ya no aguanto los nervios. Me voy a ver cómo van. Pase usted. Oye, ¿por qué no nos quedamos un rato más? Tenemos que seguir buscándola. Hay que ir a la policía todavía, hombre. Pues ve tú y yo después iré a la Cruz Roja, a la Verde, a la Amarilla, al depuesto de cadáveres, a donde sea. Pero ahorita no, mano, porque estoy muy cansado. Bueno, después nos vemos en la casa, ¿eh? Vale, hasta luego. Adiós. Al verme lejos de España siento una penita pena que me aprieta la garganta y me parte el corazón. España, España mía, que repican las campanas. España, tierra querida, te llevo dentro del alma. Te recuerdo en este día con mi canto y mi dolor. Arde sola en la mía y tan lejos de mi España se me parte el corazón. El sentir de Andalucía en mi corazón lo llevo y mi alma doloría por culpita de un querer. Pero me queda un consuelo que me alienta y me acompaña, una medalla de España, de Jesús del Gran Poder. Suéltala. Soledad Vargas
Yo, Atenógenes García el Curro, te corono reina del cante y del baile flamenco. Bueno, ya estuvo suave, hay que dejarla descansar. Bueno, por mí no se preocupe. Ah, ¿cómo no? Lo manda su descubridor. Oiga usted, Curro, eso de descubridor. No, ni hablar. Yo soy el Cristóbal Colón de Soledad Vargas. Y el que me lo discuta... Ah, si se pone usted así, mejor lo dejamos. Perdone usted, ¿es este el camerino de la señorita Carmen de Verde? Sí, señora, ¿quiere verla? Sí, me hace favor. Espera un momento. Carmelita, aquí la busca un señor. ¿A mí? Bueno, dile que pase. Que pase usted. Carmelita, al fin te encuentro. Dame un abrazo. Un momento, que hay muchas cosas que aclarar. Porque la faenita que había hecho los dos dejándome sola... Bueno, luego te lo explico. Pero antes dime una cosa. ¿Cómo es posible que estés aquí y en unas cuantas horas te has hecho un artista? Ay, hijo mío, Dios, que es muy grande. ¿No que no conocía a nadie en México? Me da mala espina esta visita. Hay que contar con que el veneno del éxito es muy fuerte. Mire usted, Curro. Para una mujer no hay peor veneno que un hombre. Tiene usted razón. Ya lo hice la copla. Higo hice, hice higo. En un cuartito los dos, veneno que tú me dieras, veneno tomara yo. Me parece que Soledad Vargas nos va a durar muy poco. Por Dios, don Juan, no es usted mala sombra. Y así es como Carmen Heredia se convirtió en Soledad Vargas, ¿está claro? Pues nomás porque lo veo, lo creo. Bueno, ¿y tú cómo has venido solo? ¿Dónde está Luis? ¿Cuál Luis? Ah, mi hermano. ¿Su hermano? ¿Es que se te ha olvidado ya que tiene un hermanito? No, mujer, claro. Bueno, entonces, ¿dónde está? Pues, ¿sabes? Es que mi papá lo mandó a ver un ganado a Pénjamo, eso es, a Pénjamo. ¿A Pérgamo? Pénjamo. Ah, ¿y eso está muy lejos? No, desde aquí se divisan sus cúpulas. Ah, bueno, pero esperaremos hasta que venga Luis, que quiero ajustarle los de una fuentecita. Pero, ¿sabes una cosa? Él va a tardar un poco, porque como tiene que contar el ganado y las vacas, ves, unas se van por un lado y otras se van... Es igual. Yo espero hasta que venga Luis. Perdonen ustedes que los interrumpa, pero es que el público te reclama, Carmelilla. Ya voy, Curro. Y dile a la muchacha que antes me ayudó que venga, ¿quieres? Enseguida. Y ahora tú vete, ¿sabes? Que me tengo que cambiar. Bueno, pero nos veremos luego, ¿no? Mira, mi alma, estoy muy cansada. Además, tengo que quedar bien con estos señores que se han portado muy bien conmigo. Bueno, entonces vendré mañana. Pues hasta mañana. Eres grande, Carmelilla. Adiós, simpático. Nada, ¿y tú qué averiguaste? Tampoco nada. Ni en la Cruz Roja, ni en la Verde, ni en los depósitos de cadáveres, en ninguna parte. Pobrecita. ¿Qué habrá sido de ella? No te preocupes. ¿Le quedaba algún dinero? A lo mejor se metió en algún hotel. Y no dormiré toda la noche maldiciéndonos. No lo tomes a la pecho, mira. Tengo una corazonada que en cualquier momento, ¡zas!, nos la vamos a encontrar. Así que no te afugures, mano. Vamos a dormir. Esta es la casa. Aquí no hay lujos, un poco más que un jacá, sin su petate, sin su metate. Pero para cubrirnos del céfiro, sí hay un pedazo. ¿Y le parece a usted poca suerte la mía? Esta tarde creí que me iba a tener más techo que las estrellas. Y sin embargo, ya se ve. Muchas gracias, Curro. Se lo agradezco todo de corazón. Gracias a usted, Carmelilla. Voy a adelantarme a encender la luz. ¿Quién quiere que no la hayan cortado porque las cosas andan muy chuecas? Cuidado con el perro. No veo nada que pueda referirse a ella, ni el menor indicio. Ni yo tampoco. Me parece que debemos hacer lo que habíamos pensado. Es buena idea. Claro. Vaya, hombre, al fin los veo. Ya era tiempo, ¿no? Perdona, papá, pero tuvimos que hacer muchos encargos que trajimos de España y se nos hizo tarde. Y todavía nos quedan muchos y ahorita mismo vamos a salir para acabar con todos ellos. Y todo eso está muy bien, pero quiero pedirles un favor. ¿Cómo no, papá? Lo que tú quieras. Me han caído encima unos ganaderos tejanos. Tengo que agasajarlos y quiero que ustedes me acompañen. Los voy a llevar a cenar y luego a algún cabaret. Ay, papá, siento mucho decírtelo, pero yo no voy a poder acompañarte. Ni yo. Tú sí puedes. ¿Y tú qué sabes? A uno de los dos por lo menos lo necesito. No se hagan guajes. Pues que vaya él, papá. Habla muy bien tejano. ¿Y tú? Yo nomás hablo inglés. Decidan de una vez, porque como me van a desaparecer en todo el día... No te apures, papá. Esto lo arreglamos a nuestro modo, con un volado. Águilos. Sol. Lo siento, salió águila. A ver. Casi me das envidia. ¿Te doy? Dije casi. ¿Cuento contigo entonces? Bueno, pues ni modo. A las 8 aquí, ¿eh? Hasta las 8. Vámonos, Carlos. Vamos. ¿A dónde van? Si se puede saber, ¿eh? Es que vamos a... Es un secreto, papá. Bueno, vayan con Dios. Nos vemos, papá. ¿Algún día de estos? Exagerado, exagerado. Exagerado, exagerado.
¿Qué buscan? ¿Qué se les ha perdido aquí? ¿Quiénes son ustedes? La policía. Aquí la tiene que hacer la policía. Ya verá usted cómo sí. ¿Dónde está Carmen Heredia? Y yo qué sé, si no la he visto en mi vida. No mienta, que va a ser peor. La señorita Carmen Heredia estuvo de 5 a 6 ayer en esta habitación. ¿Es verdad o no es verdad? ¡Conteste! Es verdad. ¿Y qué hubo entre ustedes? No hubo nada. Si yo no me puedo mover. Algo muy grave debe haber sucedido, porque la señorita Heredia no aparece desde ayer. Ay, yo qué sé. De aquí salió sana y salva. Carmen era mi novia allá en España. Ahora se presentó aquí de golpe. A mí me sentó como un tiro y tuvimos una palabrilla. Y se fue. ¿Y no sabe usted a dónde pudo ir? Yo qué voy a saber. ¿Se habrá metido en alguna posada? O se habrá suicidado desesperada. Y no diga eso, que se me hiela la sangre. Y el responsable será usted. No, yo no. Yo no. ¡Cállese! Y vaya buscándola, que usted es el único responsable. Vámonos, comandante. ¿Dónde queda el epígastro? ¿Aquí? Ahí está. Leí el anuncio de este lugar en el periódico de la tarde y me pareció el ideal para traer estos ganaderos a divertirse. ¿No te parece, Luis? Me parece muy bien, papá. Soledad Vargas, reina del cante y del baile español. Soledad Vargas, the queen of the Spanish song and dance. Would you like to come in? Yes. Sure. Le va a encantar a nuestros primos. Oye, está bien esto, ¿eh? Qué ambientazo. No conocía en México un lugar así. Yo sí, anoche estuve aquí con Carlos tomando una copa. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal es esa Soledad Vargas que anuncia? Pues no la vimos, nos fuimos antes de que empezara la variedad. ¿Desean una mesa a los señores? De lo que sea buena, ¿eh? Somos cuatro. Pasen por aquí. Come in. Would you please? Yes, thank you. Esta es buena. Traiga cuatro manzanillas, por favor. ¿Y si a estos no les gusta? El ambiente le exige que revienten, papá. El que está que revierte eres tú. Sí, papá, lo reconozco. Perdóname. ¿Qué te duele, hombre? Pues nada, ni yo mismo lo sé. Estate quieto, estás llamando la atención.
genial. Uy, tú también aplaudiendo, ¿eh? Lo que tú te mereces, qué bárbara. Oye, lo hacías tan bien que hubiera jurado que estaba Luis contigo. Así fue porque aplaudí por los dos. Oye, pobre Luis, lo que le hubiera gustado haberte visto, caray. Fíjate qué pena, y lo que va a tardar, ¿eh? No veas, cuando menos 2-3 meses, porque son como 15 o 20 mil vacas y hay que marcar una por una. Qué lástima, ¿verdad, Carlito? Pues sí. Oye, he tenido un mal pensamiento y te lo voy a decir porque yo soy muy clarita, ¿sabes? Pues dilo sin miedo. ¿Tú no le has jugado ninguna mala pasada a tu hermano? Oye, ¿me crees capaz? Lo empiezo a sospechar que sí. Caray, Carmen, ¿me ofendes? Mira, muy prontito lo vamos a saber. ¿Qué habrá? No, déjalo, porque es un admirador y voy a recibirlo en el pasillo. Pues entonces me voy. No, si vuelvo enseguida. Espérate un momento. Bueno, como quieras. ¡Luis, de mi alma! Caray, al fin te encuentro. ¿Qué días me has hecho pasar? Un momentito, luego hablaremos. ¿Y tu hermano? ¿Mi hermano? ¿Cuál hermano? Ah, sí, Carlos. ¿Le ha pasado algo? No, no le ha pasado nada. ¿Entonces dónde está? Pues sabes que no está. Ah, ¿se murió? No, se fue de viaje, digo. ¿A dónde? Se fue a Pénjamo. ¿A Pénjamo? Pénjamo, mujer. Ah, ¿y eso qué? Pues es un pueblo muy bonito. Ah, sí, muy visitado. Últimamente sí se ha puesto de moda. Sí, porque mira, a mí no hace todo el mundo más que hablarme de... Precisamente tengo un admirador ahí dentro, que también como tú tiene un hermano que está en Pénjamo. No me digas que es de Pénjamo. Pues sí, ven, que te lo voy a presentar. Vamos. Ahí lo tienes. Ah, con que eres tú, ¿no? ¿Y tú qué? Pues lo que quieras. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, nos mando los dos a Pérgamo ese, porque yo tenía bastante castigo, sinvergüenza, malaje. ¿Te parece bonito dos hermanos hijos de trampa? A darse un abrazo ahora mismo y que se nos vuelva a suceder. ¿Yo daré un abrazo a ese después de lo que me hizo? Ah, y si no te lo hago, me llevas la delantera, si ya te conozco. Si el miedo no anda en burro. ¡Cállese! Que soy el hermano mayor. Mi abuelo, debías de ser con los años que me llevas. ¿Te quería que haga los dos? Os voy a ajustar una cuenta que ni la del gran capitán. Ya se aclarará todo lo que haya que aclarar. Pero ahora, como penitencia, nos voy a soltar en toda la noche para no volverme a perder. Yo quiero conocer México, pero el México típico, el México que se divierte. Ya estoy cansada de divertir tanto a la gente y quiero divertirme un poquito yo. ¿Vale? Anda, mentiroso, habrá que ver la fuertecita que está abriendo corrido loco, ¿eh? ¿Quieres que bailemos? No, estoy muy cansada, gracias. Oye, yo no sé si yo te lo habré dicho a usted, pero por si acaso no lo he dicho, lo voy a volver a repetir. ¿Sabe que os quiero los dos como si uno fuera mi marido y el otro mi cuñado? Mira, nomás Dora nos quiere con amor maternal. Dinos, ¿cuál es cuál? Eso aclara, ¿quién es quién? Bueno, despacito. A los dos igual. Ah, eso no vale. Te rajas. Me rajo. Metí la pata, la saco y en plan. Pues, salud. ¿Me permiten un momentito? Ahorita vengo, ¿eh? Señoras y señores, tenemos la suerte de que se encuentre entre nosotros el gran cantante mexicano, Carlos Melgar, para quien pido un aplauso. Bueno, pues ya que se empeñan, voy a tener mucho gusto en cantar para ustedes la preciosa canción del compositor de Puerto Rico, Bobby Capó, Piel Canela. Acompáñenme, muchachos. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera,
y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, ni las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Fenómeno de verdad, ¿no? Sí, cómo no, fenómeno de verdad. Y tú, qué buena me lo hiciste. Ya verás, yo qué culpa tengo, hombre. Está bueno, salud. ¿Quieres bailar? ¿Bailamos? Bueno, sí, ahora sí. Pero con los dos, ¿eh? Vale. Vale. Esto, mi alma. Está sabroso, ¿verdad? Óyeme, Luis, aquí el único que no ha cantado esta noche eres tú. ¿Por qué no te avientas uno? ¿Pero y quién me acompaña, hombre? Ahorita verás. Muchachos, vengan para acá. Arránquense con una canción que a mi hermano le sale a todo mecate. Tú, solo tú. ¡Ay, qué buena que eso! Yo también me la sé y la voy a cantar contigo. Pues no le llamo, no le llamo. Como ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, muy dado a la borrachera, la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú eres causa de todo mi llanto,
de mi desencanto y desesperación. Mira, mira cómo anda mi bien, borrachito y apasionado nomás por mi amor. Y por quererme olvidar, te tira la borrachita y a la perdición. Llenado de luto mi vida, abriendo una herida y en mi corazón. Tú, ay, tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tú. Para que se compren un yate, gracias. Uy, tú qué fresquito hace, ¿no? Ah, hombre, tiene frío. Uy, no, que se vaya a helar, no, no, no. Nosotros no. Ya estamos acostumbrados. Bueno, pero con una tengo bastante, bueno, pues, ¿no? Bueno, pues escoge cuál de los dos. Ay, las dos. Esta tiene más lana. Y esta es más grande. Ándele, preciosa. He pasado una noche en grande, de verdad. Y nosotros también, ¿verdad, Luis? ¡Grandotota! Uy, qué exagerado. Se le está pegando a usted de los gitanos, ¿eh? Ojalá. Oye, muchas gracias a los dos por todo, ¿eh? Y hasta mañana. Hasta luego. Pues lleva razón, pues ya está amaneciendo, ¿no? Así que hasta luego. Y no me vayan ustedes a faltar, ¿eh? Ni hablar. Vamos. Oye, los sacos. Uy, lleva razón. Ya me los llevaba. Aquí está tu abrigo. Muchas gracias. Hasta luego, entonces, ¿eh? Hasta luego. Dios. ¿No tienes nada que decirme? No. ¿Y tú a mí? Tampoco. Pero miento y mientes. Y ya estuvo suave. Tenemos que hablar muy claro. Los dos hemos hecho una cosa indebida entre hermanos y entre personas decentes. Tienes razón. Y esto no puede volver a suceder. Las cartas boca arriba, Carlos. Todavía más de lo que están. Es inútil hacerse tontos. ¿Verdad que sí? Quiero que sepas que estoy tan loco por Carmen como tú. Y yo más. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo mide? Mira, hermano. Yo te juro que si pudiera no volvería a acordarme de ella. Pues a mí me pasa lo mismo. Bueno, te hago una proposición. ¿Cuál? Que los dos renunciemos a ella. Hecho. Pero que conste, hermano, que ni tú ni yo volveremos a verla. Ya te dije que hecho. Oye, dame esa botella de manzanilla. Vamos, Carmelilla, ya está bueno. No quiero verte así de triste ni un momento más. Vamos a alegrarnos un poco. Alegrarme yo no puedo, don Juan. No puedo. Ah, que sí. Este vinillo hace milagros. Bebe. Salud. Salud. Sí.
sigues sin saber nada. Mi tío, parece que se lo ha atracado la tierra. Hace como 15 días que no los ve. Puede que estén en viaje de negocios o visitando la ganadería. No, estoy segura que están en México. Desde aquella madrugada que nos separamos la puerta de mi casa, tenía el presentimiento que nos volveríamos a ver. Es el sino de cada persona, don Juan. El sino y el mío es negro. Tu sino es color de rosa, Carmelilla. En poco tiempo te has hecho famosa y casi rica. ¿Y para qué sirve todo eso si te tiene destrozado el corazón? Buenas tardes. Perdone que haya llegado un poco tarde, pero es que ando tan atarantado que yo creí que había tomado el camión y me vine a pie. Y no es eso lo malo, sino que pedí esquina y me pasé una cuadra. No te preocupes, no hay prisa. Cuando quieras, chiquilla, vamos a ensayar. Anda, Paco, arráncate por Soleares. Pero no puedo más. No puedo más. ¿Pero qué tiene, chiquilla? ¿Qué le pasa a esta mujer? Un clavo en el corazón. ¿Un clavo? ¿No será una alcayata? Yo no sé si será alcayata o clavo, pero no puede sacárselo. Pero si es lo más fácil del mundo. ¿No ve usted que un clavo saca otro clavo? Sí, pero lo malo es que a ella se le han juntado dos clavos para sacar uno. ¿Un clavo, dos clavos? ¿Esto es una ferretería, señor? Vamos a ver. ¿Pero qué te pasa, mujer? Que ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Yo quiero volverme a España hoy mismo. Eso nunca. Si hace falta, busco a ese par de... y te los traigo por las orejas. No es broma, don Juan. Es que me falta un poco para volverme loca. Y antes de entrarlo del todo, yo quiero poner agua por medio. Vamos, vamos, mujer. Todo tiene solución en la vida. Me canso si entre Curro y yo no le encontramos una a esta. Seguro que sí. Nosotros somos capaces de resolver el misterio del abracadabra menos cabra. Y sécate esas lágrimas, mujer, que me vas a hacer a mí derramar la furtiva. Bueno, pero ¿tú estás segura de que te quieren los dos hermanos? Sí, don Juan, pero yo no tengo la culpa. No, si las mujeres nunca tienen la culpa de nada. ¿No vas a decirme que tú estás enamorada de los dos? Pues mire usted, uno me gusta porque es muy simpático y porque es hermano del otro, que es el que me hace tilín. Pácatelas. Pues eso es más difícil de resolver que el misterio del abracadabra. ¿Y cuál es el uno y cuál es el otro? Ni yo misma me atrevo a decirlo para que ellos no se enteren. Porque es tan feo que dos hermanos riñan. Eso mismo han debido pensar ellos. Por eso no han vuelto. Ni volverán. Yo tengo una idea colosal para hacerlos volver. ¿Cuál? Muy sencilla. Van ustedes a ver. Carlos, ¿ya leíste lo que fue el periódico? Sí, la reaparición de Antoñito esta tarde en la Plaza México. ¿Qué, Antonio? Ni qué ojo de hacha, hombre. Es la despedida de Carmen para esta noche porque se va a España. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Pues qué no te interesa? A mí no, ¿y a ti? ¿A mí? Pues a mí tampoco. Ya habíamos quedado en no volver a verla. ¿Qué va a hacer esta tarde? Pues yo me pienso ir a Cuernavaca y regresar hasta mañana. ¿Y tú? Pues ya me voy a acostar porque ando con una gripa que no veas, hermano. Venga, date prisa, turco. Venga, a ver si se acomoda con el toro y se caloca, qué buena falta le hace. Esta tarde me la juego y triunfo, o salgo con los pies para adelante. Por esta. ¿De veras tenés ganas? Al tiempo. Porque haya suerte, matador, como decimos nosotros los andaluces. Y que Antonito Torres se caloque donde debe de estar, como debe de ser. El ídolo. Chato, por favor. ¿Se lo sirven aquí o en la mesa de su hermano? ¿Mi hermano? Sí. Ahí está, mira. Acaba de llegar. No, que no. ¿Qué hubo? Ah, ¿eres tú? ¿Qué tal por Cuernavaca? Pues muy bien. ¿Y tú qué tal sigues de tu enfermedad? Creí que te ibas a pasar toda la tarde descansando. Pues sí, descansé, pero me imaginé que te ibas a atacar. Yo me imaginé lo mismo. En serio, yo vine nada más a vigilarte, fíjate. Estaba seguro que vendrías. Qué casualidad. Yo estaba tan seguro que, mira, te estoy esperando hasta tu copita. Hombre, muchas gracias. Oye, Luis, ya lo macho. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a decidir este asunto según nuestra costumbre, con un volado. No, Carlos. Esta vez no hay volado. Que gane el mejor. Bueno, pues que gane el mejor. Hombre, mira quién viene ahí.
Enhorabuena, Antoñito, por la faena de esta tarde. Estuvo usted colosal. Muchas gracias. Eso es lo que se ha podido. Me alegra mucho volver a verle por esta casa. Y a mí también, don Juan. Pase usted, Antoñito. Ahí tienes una mesa. Venga, doctor. Hola, Torres. Con permiso, Antoñito. Con Dios. Qué ocasión para darle otro susto. No, hombre, no te metas. La rabia que tengo la tiene que pagar alguien. Acuérdate que todavía somos policías. Policías y 8 cuartos. ¡Cállese ya, hombre! Pero es que no me puedo callar porque la verdad hay que decirla, pase lo que pase. Y la verdad es que esta tarde Antoñito Torres ha estado colosal, con su toreo hondo, profundo. Bueno, no hay... ¿y a mí qué me importa? Pero ¿cuándo se va a convencer que para mí Antoñito Torres murió como el Moro Musa? Estará muerto, pero ahí lo tienes entre el público con unos amigos. Ah, ¿sí? Y estará más inflado que un fuelle, ¿no? Pues ahora mismito usted o Curro van a salir ahí afuera y le van a decir que se vaya, porque yo no lo quiero ver delante. Carmelilla, que eso no lo podemos hacer. Estás obcecada, Carmelilla. ¿Quieres mayor venganza que te vea triunfando? Me ha convencido, don Juan. Le voy a cantar unas coplillas a este maleta para que se pique y se muera de envidia. Muy bien, pero hay algo más. Ahí están los dos hermanos. ¿Ahí están? ¿Qué tal idea tuve? No hice más que poner un anuncio en el periódico diciendo que esta noche te despedías del público de México porque te ibas a España. Y ya picaron 10 dedos de frente que tiene uno. ¿De verdad que están ahí los dos? Sí, mujer. ¿Y está Luis? No te he dicho que están los dos. Ay, bueno, no se enfade usted, don Guay, que las cositas hay que precisarla, ¿no? ¿Con qué era Luis, eh? Sí, era Luis. Con esa jeta no se puede ser más que eso, policía. Hasta aquí no llega Lolo. ¿Pero qué tiene que ver contigo? Nada. Un lío de farda del que no quiero hablar y que me tiene muy desazonado. Una mujer que vino a verme, tuvimos un disgusto y parece que se la ha tragado la tierra. La policía se le ha metido entre ceja y ceja que yo tengo toda la culpa. Oye, parece que eso te llama. No le hagas, hombre. Que no le hagas. Sí, me llaman. ¿Y vas allí? ¿Puedo negarme? ¿Para que el lío se enrede más? A lo mejor ellos saben algo. Esperarme. Ahí viene. No te metas muy duro con él. Déjalo de mi cuenta. Buenas noches. Buenas. Siéntese. Óigame, ¿en dónde se había metido que no le hemos podido encontrar en ninguna parte? Cuando salí del sanatorio, me fui a un hotel. ¿Y por qué no avisó? Para despistar. ¿Para despistar a la policía? No, a una mujer. Y lo hice por Carmen, para deshacerme del lío que me había metido. Estas son puras disculpas. ¿A quién quería usted despistar es a nosotros, no? ¿Despistarle? Si esta tarde me iban a ver 50.000 personas. ¿Y no sabe nada de ella? Nada. Por la salud de mi madre que tengo yo más interés que ustedes en encontrarla. Y sin ofender a nadie. Pero yo creo que cuando una persona se pierde, es la policía la que tiene que buscar, ¿no? Oiga, amiguito, mejor no insulte, ¿eh? No insulto, pero también es mucho jeringa que vaya teniendo la culpa de todo. Carmen se fue de mi lado sana y salva. A ustedes les toca saber dónde está. No grite, no grite. Que si usted cortó 3 orejas esta tarde, nosotros nos vamos a conformar con 2, las suyas. Salucita. Y de la buena. Y en la plaza del toreo, mi Antonio va a torea. Ay, mira, que linda y mira, vestido de verde va. Ay, que toro yo le, ay, yo le, ay, que su caballo. Cuando va el sol, la pie, no encomienda, señor. Antonio Torre García, tu talentía me va a perder. Antonio Torres, te quiero, vaya un torero de corazón. Ahí tienes la mejor. Gana el torero y que se quede con ella. Oye, pero no te vayas. En cuanto a matar se tira, se pone como el pavé. Ay, mira quien mira y mira, lo más torero que se acerque, por Dios, ay, por Dios, que no le va a cenar. Ay, señor, qué malo, no lo puedo aguantar. Antonio Torres García, tu poco hombre ya te va a perder. Está loquito perdido, se extraña mía por mi querer. En cuanto sale al ruedo, muero de risa sobre el manto. Antonio Torres García, vaya un torero sin corazón.
Se ha reído de ti. ¿Te vas a dejar después de lo fenomenal que has hecho esta tarde? No dejarme, maldita sea. Ahora va a ver esa niña quién es Antoñito Torres. La voy a dar un capotazo que la voy a dejar tendida en la arena para toda su vida. Y olé, así se habla. ¡Aló, Currito! Mucho, Antoñito, te felicito por lo de esta tarde. Has estado fenómeno. Muchas gracias, Currito. Sobre todo en el quinto toro, cuando te arrancaste por esos naturales. Y yo... ¡Órale, Torres! Muchas gracias, Currito. Mira, Carmelilla, que estoy aquí. Momento, momento, ¿cómo de qué dile? Te pide por favor, ¿no? Bueno, pues por favor, Currito. Así se baila, amiga, con el señor. Soleá, aquí está Antoñito Torres, que quiere hablar con Carmen Heredia. Dígale que Carmen Heredia hizo lo que él le mandó y se fue para Madrid. Que vaya aquí a buscarla. Y cierra la puerta, que hace mucho frío y me voy a catarrar. Eso quiero que tú me lo digas en la cara. Pues en la cara te digo que eres un malnacido, canalla y miserable. Que no quiero verte delante de mi vista y que maldigo hasta la hora en que te conocí. ¿Te he dicho bastante? Torre más hartas han venido abajo, Carmelilla. Sí, pues de la mía te caíste hace ya mucho tiempo y te estrellaste. Algún día sabrá quién es Antoñito Torre. Es que quizás no lo sé, no acabo de hacerte el padrón malaje. Y vete ya y déjame en paz. Y no te acuerdes más de mí. Buenas, don Curro. Buenas. Perdón, ¿está Carmen sola? ¿Sí? Hágame el favor de decirle que Luis quiere hablar con él. Ah, ¿usted Luis? Ah. Yo creí que Luis era el tejón, ojón. ¿Cómo hace tanto tiempo que no vienen por acá? Pues ya hago bolas con... Por favor, avise. Sí. Carmelilla, Luis está ahí, ¿puede pasar? ¡Ay, Luis, de mi arma! ¡Claro que puede pasar! Soy yo, Carmelita. Ah. Es que el Currito se equivocó de nombre. Pero Luis no ha venido contigo. Ahora no. Pero estaban los dos ahí fuera, ¿no? Ahí sí. ¿Y por qué no ha venido a verme? No sé, ¿no te fijaste que salió mientras tú cantabas? Sí, pero yo pensé que regresaría. Pues se fue y no volverá. Dios mío, de mi alma. ¿Pero qué es lo que estáis haciendo los dos conmigo? Hemos hecho lo único que podían hacer dos hermanos. Esperar a que tú decidieras por uno de ellos. Cuando Luis salió, me di cuenta de que es a él a quien quieres. Perdóname, Carlos, de mi alma. Yo no quisiera hacerte sufrir. Pero estaba escrito. Por mí no te preocupes, mujer. Yo sé perder. Y si es mi hermano el que gana, pues ni hablar. Gracias. Me ha quitado un gran peso de encima. ¿Y sabe dónde habrá ido Luis? No tengo idea. Ay, ¿dónde estará, Virgen de las Angustias? ¿Dónde? Ay, ya lo sé. Lo sé como si lo estuviera viendo. Voy a por él. ¿Te acompaño? No, déjame que vaya solo. Bueno. Perdóname, don Carlos. Metí la pata. ¡Qué bruto soy! No se preocupe, Currito, que eso estaba escrito. Voy a echarme un voladito a mí mismo. Águila, Tenampa, Sol. También Altenampa. ¿Qué va a ser Altenampa? A echarme una copa. Tómatela aquí, le hacemos un descuento. Es que tengo muchas ganas de oír mariachis. ¿Mariachis? Ese oficio sí me gusta, matarín y nilirón. ¿Lo acompaño? Ya va, que chuta, Currito, vamos. Vamos. Buenas noches, Soledad Vargas. Buenas noches. ¿Qué hace usted por aquí? Pues venía buscando una persona, pero no está. ¿No quiere usted sentarse? No, muchas gracias. Tengo mucha prisa. Oh, un momento. Un artista como usted no puede irse así. Señoras y señores, está con nosotros la gran estrella, la revolución del momento, Soledad Vargas. ¡Un aplauso! Estoy muerta de amor, señor. Muerta de amor. No lo sabe mi pulso, ni mi pierna, ni el eco de mi voz, ni mi cintura, ni lo sabe la luna que está interna en el jardín de amor y calentura. Estoy muerta de amor, señor. Como una rosa tierna, como una gacela en la llanura, como un agua redonda en la cisterna o un perro de amarilla dentadura. Muerta de amor, señor, y es Corpus Christi, y he paseado mi cadáver de amor iluminado como un espantapájaro siniestro. La gente sin asombro me ha mirado, y ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme un triste Padre Nuestro. Thank you.
mundo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, por deles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Fuerza de un ciclón es lo mismo que un nublado de niebla y canela, es un potro desbocado que no sabe dónde va, es un desierto de arena, arena, es mi gloria de un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Hace Luis mi alma.